Muy buenas tardes, les saluda su servidor y el último de sus amigos. Ay, me agarraron calentando. Héctor Mesa Beltrán desde Culiacán, Sinaloa. Yo creo que sí, mi voz es medio enfadosona, porque he notado que en cuanto empiezo a hablar, aquí mi compañero Madrid se pone los audífonos, se pone las orejeras y no me escucha. Pero bueno, ni modo, es lo que hay, señor Madrid. Buenas tardes, bienvenidos. Hoy, martes 10, sí, ¿verdad, señor Madrid? 10 de septiembre, todo el día, 2019. El reporte meteorológico dice que está nubladito, pero no parece que haya chance de llover, ¿no? Así que estamos listos para llevarles a ustedes este noticiero, este gran noticiero. Acabamos de comer casi de nuestro presidente Juan Carlos Valle y de mi compañero Flavio, que sigue en la vacación. Dice que hasta el lunes se va a reportar y el lunes es día festivo. Entonces, y aquí José Luis Madrid en los controles técnicos. Vámonos de una vez de lleno, saludamos a Ricardo Morales que ya está conectado. Bueno, pues resulta que ayer en Liga Mexicana pues hubo juegos de playoffs de la zona norte exclusivamente, porque en la zona sur pues ya se acabó la de Yucatán y Oaxaca, vencieron los Leones, están esperando rival. Y en la sur, en la de Tigres y Diablos, pues no jugaron. Hubo cambio de sede, hubo descanso a partir de hoy, si es que no llueve, porque hay un pronóstico alto de llueve en la capital del país. Deberían enfrentarse los Pingos y los Felinos ahí en el estadio Alfredo Harp. La serie está a favor de los Tigres 3-2, así que va hoy Javier Solano por el equipo de los Tigres, que dirige Adán Muñoz, contra este muchacho de los Diablos, Octavio Acosta. Así que interesante saber si los Diablos logran forzar la celebración de un séptimo juego o de una vez por todas este equipo de Adán Muñoz se mete a la gran final como rival de los Leones de Yucatán. Una final de zona Yucatán contra Cancún, pues más o menos no distancia tan lejos, ¿no? Así que eso puede favorecer a los peloteros para que no sea un viaje pues tan largo. De hecho, no se ocupa ni avión, creo, de Cancún a Mérida. Me imagino yo, ¿no? Yo no sé de... Casi, no, he andado muy poco por aquellos lados. Sí, son 3 horas en carro, entonces pues el camión que era unas 4:30. Bueno, ayer en cuanto a resultados que sí se pudieron realizar los juegos, pues tenemos entonces que los Zaraperos de Saltillo lograron mantenerse con vida, vencieron por blanqueada de 5-0 con un trabajazo de Félix Dubrón, le ganaron 5-0 a los Toros de Tijuana, y la noticia además de eso fue que esta vez las bancas pues parece que no se vaciaron. Entonces ya parece que las aguas están volviendo mansas. La adrenalina, ya sabemos cómo se pone en playoff, en cualquier liga, de cualquier deporte. Ya se juegan, hay veces que en un juego se va toda la temporada, todo el trabajo hecho en el año. Así que es mucho lo que está en juego en los playoffs. Y bueno, así está la situación. Hoy van a descansar y se reanuda mañana en Tijuana. Ayer decíamos un gran trabajo de Félix Dubrón para que derrotar a James Russell, por cierto, este zurdo que ha demostrado ser uno de los mejores en la rotación abridora de los Toros de Tijuana. Pues ayer sucumbió, estamos viendo ahí imágenes del encuentro. Vemos ahí a Juan Pérez deslizándose en la goma, también casi la saca de cuadrangular. Se quedó muy cerca del jonrón en el primer turno. Pérez conectó triple, así que así está la situación con los Zaraperos de Saltillo. Por cierto, hay una situación que ha surgido ahí, extra cancha, extra béisbol, digamos. No lo de Sergio Mitre, no, eso es un asunto más como de policiaca y morbo, que a nosotros no nos interesa. Solamente le podemos decir que el señor sigue en su lío, ¿no? No lo resuelve todavía. Al parecer, de acuerdo al compañero Gerardo Arancibia de allá de Saltillo, él se enteró, me imagino que por gente de ahí de la oficina de Zaraperos, que la Liga Mexicana de Béisbol está de alguna manera, eso es lo que dice él, lo que él se enteró, ¿no? Limitando a la gente de sonido local del Estadio Madero, que ya no pongan ciertas canciones que según la Liga Mexicana incitan a la violencia, ¿no? La del ponchalo, ponchalo, y la les hace así. Pero bueno, entonces yo creo que ahí incitar a la violencia con música, yo creo que, no sé, me parece un poquito exagerado, si es que es cierto, lo de Liga Mexicana. A final de cuentas, los peloteros, lo decía yo en la mañana, ellos mismos con sus gestos a veces incitan a la violencia. Y recalco, sobre todo en playoff. Ahí está en esa, la del hacha, la de cortar, que Junior Lake y, y,
y otra gente lo usan mucho por allá en Dominicana. Lo han traído para acá. No sé quién lo empezó, pero resulta que los dos equipos lo hacen cuando hay algo importante, cuando salen de un problema, cuando pegan un cuadrangular o cuando ganan. Ha habido, pues, conatos de bronca entre estos dos clubes. Van a Tijuana de regreso, así que no sabemos si es cierto entonces eso de que supuestamente Liga Mexicana les está prohibiendo que lo hagan. Yo sinceramente ya lo veo como muy tradicional, desde la época de los Ley, aquí en Culiacán y ahí también ha pasado. Pero bueno, si el objetivo que se persigue es bueno, pues tal vez. Pero tendría que hacerlo en todos los estadios y muchas cosas, ¿no? Ojo ahí, gente de Liga Mexicana. En la otra batalla, los Sultanes de Monterrey se colocaron a una victoria de llegar a su tercera final consecutiva. Ellos ganaron a los dos, llegaron a las dos finales del torneo anterior. Sería su tercera final consecutiva. Así que, eso tomando en cuenta el torneo de apertura y el de clausura de 2018. Esa, no sé cómo decir la palabra, XA alada que se les ocurrió a gente de Liga Mexicana. Vencieron ayer 5-4 a los aceleros de Monclova en la última entrada. No sé si tenemos por ahí el video, ahí lo estamos viendo. Un imparable de Jamaica Navarro produjo la carrera en los Spy de Tony Campana para que entrara la carrera número, la del Gane, y así los Sultanes de Monterrey pues aprovecharan su localía, ese cierre de la novena, para ganar e irse a Monclova. Hoy no juegan, e irse a Monclova en la búsqueda de un triunfo. Tiene dos oportunidades. Ahorita la presión es para Monclova. Ellos son los obligados a ganar. Pero si la gente de Palista gana mañana, el momento anímico va a cambiar de dogado. Va a cambiar de caseta y entonces se va a poner de a peso un juego 7. Yo soy fanático de los juegos 7 en playoff, ¿no? O juego 3 en el ámbito local. Así que yo sí pugnaría, porque los que están abajo ahorita, como Saltillo y Monclova y Diablos, ganen para que se van al juego 7. Esos me encantan a mí, se imagina. Así está entonces el asunto en la zona norte. Los Toros de Tijuana y los Sultanes de Monterrey a una victoria cada quien de colocarse en la gran final de la zona norte. Y eso sería de nuevo volverlos a encarar. Ese también ya se ha vuelto un clásico. Monterrey contra Tijuana tiene sus historias, tiene sus quereres. Así que se vaticina intensidad en caso de que se dé otra final de zona norte entre Sultanes de Monterrey y Toros de Tijuana. ¿Se acuerdan aquel mote de los Pochotoros? Como los cronistas de Monterrey le decían un pelotero de los Toros, que era, le decían George López o algo así cuando era Jorge. O sea, nomás por estar con el asunto ese de los mentados Pochotoros. No, ese era de los Sultanes. Ese era de los Sultanes. Bueno, así está la situación. Vamos a saludar a la gente que ya está por aquí. Carmen Rocío Contreras, David Osuna, Carlos Armenta, Freddy Aispuro, el del Uber y Juan Luis Bojorques. Así está entonces la situación. Entra. Dice que está nublado en la Ciudad de México. Así que vamos a ver si no malogra el Tlaloc, el dios Tlaloc, la situación en la Liga Mexicana. Por lo pronto hoy solamente hay un juego, ¿no? Es el de la zona sur. Es a las 6 de la tarde hora de nosotros. Diablos Rojos del México con Octavio Acosta en el centro del diamante, contra Javier Solano y los Tigres de Quintana Roo, en búsqueda a los Pingos de seguir con vida y los Tigres de una vez por todas estar ya en la gran final. Saludos también a Joel Nieblas, Alex Mena, nuestro corresponsal sin sueldo en Guasave, Edgar Antonio Verdugo, saludos, muy buenas tardes. Eso es el asunto entonces de Liga Mexicana. Vámonos a las Grandes Ligas, donde ayer hubo actividad, por ejemplo, de Gerardo Reyes con los Padres de San Diego. Este muchacho que hasta el año pasado lo vimos aquí en la Liga Mexicana del Pacífico con los Yaquis de Ciudad Obregón. Ayer tiró una entrada con dos ponches, fue en la novena entrada en la que él llegó. Perdieron los Padres 10-2, así que pues no tuvo decisión. Ya el juego estaba muy abierto cuando él entró. Así que este Gerardo Reyes sosteniéndose cada vez más en el béisbol de las Grandes Ligas. Imagínense tener ahí. Los Padres tienen a tres mexicanos en el roster de arriba: Luis Urías, Andrés Muñoz y Gerardo Reyes. Uno de Sonora,
uno de Sinaloa y otro de Tamaulipas. Gerardo Reyes es de Tamaulipas. Pero el de Tamaulipas y el de Sinaloa tiran más de 100 millas. Si imagina usted el espectáculo fabuloso que ellos estuvieran de regreso en Liga Mexicana del Pacífico. Gerardo pertenece a los Yaquis y este muchacho Muñoz a los Cañeros de los Mochis. Yo la verdad, ya con esto de que subieron, lo veo complicadito que los dejen lanzar en invierno. Y son tremendas joyas, pues. Los están puliendo a más no poder. Seguramente es parte, ellos dos son parte del futuro de los Padres de San Diego, que poco a poco está rindiendo frutos. Acuérdense que este año Fernando Tati Jr. pues llevaba todo. Se me hace que ya buena carrera para novato del año, hasta que se lastimó. Ya no puede jugar. Y ahora esa carrera se la está ganando Pete Alonso de los Mets de Nueva York. ¿Qué culpa tiene Alonso? Él simplemente sale a hacer su trabajo. Es el líder en cuadrangulares en la Liga Nacional. En todas las grandes ligas, este de los Mets de Nueva York. Saludos a Edgar Verdugo también. Y a Tania Anilovna. Ando un poquito amormadito. Se me dificulta decir Anilovna. Siento como que estoy estornudando. Es nombre como ruso, no sé. Tania Anilovna González Galindo. Muchas gracias, amiga Tania. Luis Urías en ese mismo juego se fue de 4-2. Dio un par de sencillos. No produjo carrera Luis Urías. Así que ahí está el huicho, Luis Urías. Otra cosa que tenemos de grandes ligas, Alex Verdugo, este es de los Dodgers de Los Ángeles, no juega desde el 4 de agosto porque se lastimó, no sé si lo recuerdan, el oblicuo. El oblicuo es un músculo que está por ahí cerca de, ¿qué les puedo decir? En la parte de abajo del abdomen, pues, la cintura. Usualmente los peloteros, cuando vienen esas lesiones, es en una barrida, cuando un brinco que pegan porque saltan, entonces, y es una lesión que tarda su ratito en sanar. Pero lo que pasa es que ahora Alex Verdugo, que estaba programado para regresar al equipo grande en la serie que inicia hoy en Baltimore, no en Los Ángeles, señor Madrid, en Baltimore, pues resulta que siempre no, porque en el único juego que vio que fue usado dentro de su rehabilitación en ligas menores, pues se resintió de la espalda. Un problema en la espalda que tuvo a finales de mayo, pero que pues por ahí lo fue controlando y pudo jugar. Pues resulta que ahora en ese juego ahí en ligas menores, pues se resiente. Entonces deciden los Dodgers que deje de jugar y lo mandan al complejo que tienen en Glendale, en Arizona, para que siga ahí preparándose entre algodones, ahí bien cuidadito, y para subirlo al equipo grande de regreso. Dicen que lo más pronto que puedan verlo arriba es el día 13, o sea, el viernes, ¿no? En la serie contra los Mets de Nueva York. Esa serie puede estar de alarido, muy buena, ¿eh? Los Mets están en plena pelea por llegar a la postemporada, pero no les ayuda mucho que su pitcher, uno de los caballones, Noah Syndergaard, esté peleando enojado porque le ponen a Wilson Ramos a cachar. No quiere Syndergaard que le pongan a Wilson Ramos. No lo quiere, y fue y le pegó de gritos al gerente allá también. Y al manager. Pero los gringos rápidamente le dijeron: tú tienes que entender que todos los días lo que queremos es ganar, y pongo a los hombres que yo creo que tengo que ganar, y eso tienes que entenderlo. Tú tienes que ir a subir a la loma y hacer todo lo posible por darnos oportunidad de ganar. No te importa quién está jugando con nosotros. Tú tienes que hacer tu trabajo. Son muy políticos los americanos en eso, ¿no? Uno entiende, él entiende, cuando a lo mejor el tipo sigue molesto, ¿no? Y es que en base a números, sí, los números sí dicen que le ha ido mejor a Syndergaard con el otro catcher que tienen, Tomás Nido. Pero bueno, caray, él es el pitcher, él no es el manager. El que decide quién juega, pues es el timonel. Saludos al buen amigo José Manuel García, Mariscos allá en Durango, Mariscos Azteca, en la capital del estado de Durango, hermoso. Miguel Ángel Chávez, Mariscos Azteca, también saludos. Que ese Tomás Nido, por cierto, va a jugar con los Criollos de Caguas en la Liga de Puerto Rico. Nos manda saludos también desde San Ignacio, Río Muerto, tierra de Miguel del Toro. En paz descanse. En paz descanse Miguel del Toro, pitcher de los Gigantes de San Francisco mexicano. Abruptamente partió en la flor de su edad, con un futuro enorme en las grandes ligas. Un accidente desafortunadamente le quitó la vida a Miguel del Toro hace unos... ¿qué será? Más o menos, sí. 6 de octubre del 2001, 18 años, ahí en Obregón. Ni hablar, qué caray. Eso está lo que tenemos en grandes ligas. Así que así está la situación. Vamos a echarle un vistazo. Disculpe usted.
a la guerra por el comodín, porque está muy interesante. Más en la Liga Nacional que en la Liga Americana, pero vamos a empezar con la Americana. En la Americana, en la guerra por el comodín, resulta que están Oakland y Cleveland. Están, bueno, Oakland está liderando el comodín. Y a medio juego abajo están los Indios de Cleveland. Medio juego. Ya muy abajo está Boston a 8, o sea, Boston. Oh, sí. Ay, ¿por qué aparece más 1 y medio? Ya está un juego y medio arriba del que está a pelear los momentos. ¿Y Oakland se aparece con una rayita nada más? Sí. Entonces, está arriba Reyes con un juego y medio sobre Oakland. Ajá. Y Cleveland se le pone un juego y medio del que debe superar. O sea que en la pelea está Tampa Bay, que es el líder. Ajá. En el comodín. Ajá. Oakland, ¿a cuánto está de Tampa? Está a un juego y medio. Pero es que se toma. A un juego y medio. Ajá. ¿Y a medio juego Cleveland? Sí, a medio juego Cleveland del que debe superar, que es Oakland. Bueno, ok. Eso es en la Liga Americana. Y en la Nacional, ahí sí están varios. El líder es Washington. El líder es Washington. Mientras que los Cachorros de Chicago están en la pelea. Milwaukee está a 2 juegos de los Cachorros. De los Cachorros de Chicago. Arizona 2.5. Filadelfia 3. Y los Mets de Nueva York a 4. Esos son los que están en la pelea. Ya a 8.5 está San Francisco. Ya está muy complicado. Pero me parece muy interesante los Diamondbacks, porque es un equipo que hasta hace 2 meses estaba liquidado. Pero resulta que ha ganado, se ha enrachado. De los últimos 10 ha ganado 7. Es solamente un dato, ¿no? Y está 2.5 Arizona. Tengo muchos amigos ahí en Phoenix, están ilusionados con los Diamondbacks. Por eso ahora que fui, yo no le había echado un vistazo al Wild Card. Yo los miraba muy emocionados y decía, pues si ya están más muertos. No, hombre, que van a estar muertos los Diamondbacks. Están vivos 2.5 juegos solamente de los Cachorros de Chicago. En la guerra por el comodín de la Liga Nacional. Sí, o sea, el único eliminado de la Nacional, pues es Miami. Pero eso desde que empezó la temporada, yo creo. O antes de que iniciara la temporada. Dice Sujei Razón, nos manda saludos. Robinson Cancel, nuestro amigo boricua, el ex-manager de los Tomateros. Es coach, nos manda saludos también. Debe estar por Estados Unidos. Si es que, no, ya he terminado las ligas menores. Robin, ya debe estar por su casa, Robinson Cancel. Nos manda saludos también. Roberto Alvarado, buenas tardes, San Luis Potosí. Dice, Mariscos Azteca, que es nuestro buen amigo Pepe García, nos cuenta una anécdota de Miguel del Toro. Dice que en ese entonces la mascota de los Venados era Peli, era un pelícano, y tenía un burro atrás de la barda. Del Toro le puso un mecate como freno y lo montó a pelo por todos los jardines del Teodoro Mariscal. Obvio, al día siguiente se llevaron al burrito a otro lado. Ah, bueno, ahí está parte de unas anécdotas del buen Miguel del Toro, en paz descanse, que pertenecía y lanzó para los Venados de Mazatlán, ese Miguel del Toro. Saludos a Reimer Alemán también. Así está la situación con las cosas de las grandes ligas. Vámonos también ya, Paz, y para terminar, a la actividad de Liga Mexicana del Pacífico, que ya inició, ya nadie la para, estamos en plena pretemporada. Ya están entrenando los Mayos de Navojoa, los Algodoneros de Guasave, que hoy tuvieron 3 incorporaciones. Se les unieron los pitchers William González, Oscar Valenzuela y Luis de la O. Luis de la O ya es un más conocido, más veteranito. Ahí están entrenando en la unidad deportiva Pimber Camacho, ahí en Guasave, donde está la Universidad Autónoma de Occidente, para que conozcan Guasave. Por ahí está, al mando de Efren Espinosa y de Ramón Orantes, son los que están dirigiendo las prácticas, mientras llega Rigoberto Beltrán, que su equipo avanzó a playoff, ahí en AAA con los Indios de Cleveland. Mientras que por el lado de los Águilas de Mexicali, ellos entrenaron anoche, por eso no teníamos información ayer a esta hora. Me imagino que va a ser por el clima. Los Águilas de Mexicali estrenando el estadio que tiene un nuevo nombre. Ya sabe usted cuál es. Farmacia Santa Mónica es el nuevo estadio de las Águilas de Mexicali. Ha causado de todo, ¿no? Reacciones jocosas, otras no tanto, muy respetuosas, pero si Farmacia va a pagar, que así es, ponle como quiera. Hay quienes dicen, por ejemplo, que ahora la sección de jardín derecho se va a llamar sección aspirinas,
o así, pues, las farmacias. Pero es parte del humor de nosotros los mexicanos. Y también los naranjeros de Hermosillo desde ayer comenzaron a entrenar. Y ya tiene un poquito de gente más conocida reportándoles. Ya está, por ejemplo, las charlas, las pláticas son dirigidas por José Luis Sandoval, por Erubiel Durazo y el resto de gente. Trent Hubbard está con Mexicali. Así que es el que está dirigiendo las pláticas mientras llega Bobby Dickerson. Pero con los naranjeros de Hermosillo, hoy por ejemplo reportó Kenneth Sigman, este pitcher que no se ha podido establecer en esta liga por completo. Hay otro como César Salazar, de los conocidos. Y también está Juan Pablo Oramas. El staff de prensa de los naranjeros de Hermosillo platicó con este veterano Oramas, este tabasqueño, que viene de ser el subcampeón de ponches recetados en la Liga Mexicana con los Olmecas de Tabasco. Y habla, pues ya es su octava, onceava pretemporada con los naranjeros. Dice que se siente muy a gusto. Y inicia diciendo una cosa que quizá a muchos LMB Believers no les va a gustar cuando se refiere al nivel de Liga Mexicana del Pacífico. Vamos a ver lo que nos dijo en 4 minutos. Bueno, lo que le dijo en 4 minutos Juan Pablo Ramas al staff de prensa de los naranjeros de Hermosillo. Adelante, señor José Luis. Juan Pablo, primer día de pretemporada 2019 de Naranjeros de Hermosillo. Vemos muchas caras sonrientes, contentas el día de hoy en el Estadio Sonora. ¿Tú personalmente cómo estás? Imagínate, emocionado por estar un año más aquí con Naranjeros, sobre todo desde el primer día. Pero pues las caras sonrientes pues pueden ser también quizás porque viene uno al mejor béisbol de México, ¿no? A lo más emocionante, sobre todo por esta afición tan grande y tan hermosa que tenemos. Y un año más con Naranjeros, de verdad, es algo que es de festejar. Llegas desde el primer día, un año más. Platícame, Juan Pablo, ¿qué representa para ti el llegar al Clubhouse, el ver tu uniforme, el ponértelo de nuevo? Es algo como llegar a casa. Es lo mismo que siento cuando llego a casa después de una larga temporada. Imagínate todas las vivencias, todas las cosas que he vivido. Recordar la primera vez, los primeros entrenamientos en el Héctor Espino. Hoy, en 11 años de esa pretemporada, me siento muy emocionado. Representa mucho este color para mí. Yo creo que ha marcado mucho. Ha dado Naranjeros en mí, ha hecho mucho y ha dado todo. Todo lo que soy ha sido parte de Naranjeros, sobre todo, inclusive cuando estaba en Estados Unidos, yo desvivía por venir a Hermosillo a jugar con Naranjeros. Y hoy nos presentamos un año más, pretemporada 2019, para encarar 2019-2020 la temporada. Yo creo que vivir todo esto, ver nuevas caras ahora con nuestro staff de coaches, pues imagínate, es algo muy emocionante. Háblame precisamente de ese staff de coaches. Hablas tú de 11 años portando el uniforme de Naranjeros de Hermosillo. Sin duda te tocó verlos, admirarlos y hoy en día los tienes en la banca dándote un consejo, compartiendo experiencias. Imagínate, me tocó verlos, me toca seguirlos admirando, me tocó jugar con ellos, ser parte de un campeonato que fue en el 2009. Imagínate todo lo que ha sido registrado, experiencias, vivencias y todo acerca de ellos, todo lo que ellos han sido en emblema con Naranjeros, lo que representan para el club, para toda la Liga Mexicana, gente con experiencia de muchos años, experiencia de grandes ligas, la llegada del Vinicio Castilla que viene ahora como manager, los tenemos como coaches. Imagínate cómo no tener a los Bombarderos del Choyal ahora como coaches y representante de Naranjeros en el staff del equipo y sobre todo como coaches. Hablas ahorita, Juan Pablo, de una temporada más para ti, para muchos compañeros, pero siempre ustedes tienen metas, objetivos trazadas a corto, a mediano y a largo plazo. ¿Cuáles son los tuyos? Imagínate, primero que nada el campeonato, es poner la 17 sea como sea, compartir, yo creo que la oportunidad que tenga yo, donde quiera que me ponga el equipo, tanto abridor como relevo, yo vengo en óptimas condiciones y al 100% de encarar en cualquier oportunidad que se pueda, y sobre todo contar con toda esa experiencia que hemos agarrado y por qué no imprimirla, y sobre todo aprovechar la salud que tenemos para esta temporada. Podemos hablar de contrastes. Dices que llegas a casa, aunque vienes de casa, porque eres de Tabasco, vienes de jugar con los Olmecas, de una temporada individualmente muy buena para ti, a pesar de que el récord no reflejaba lo que realmente fueron tus actuaciones. Pues imagínate, Tabasco, pues estuvimos batallando este año, pero logramos en lo particular sacar buenos números, aunque no sean reflejantes, logramos colarnos en tercer lugar efectividad y segundo de ponches. Creo que fue una experiencia muy, muy buena. Hicimos un cambio en la segunda temporada en cuestión de mecánicas, algo ahí
por ahí un huequito que no se puede contar, pero fue algo, un ajuste muy bueno para poderlo venir a traer acá, sobre todo con la pelota que estuvo muy voladora ese año y pues todo lo demás. Por último, Juan Pablo, ya estamos a escasa una semana para que arranquen viaje a pretemporada, juegos de exhibición, una semana que van a trabajar arduamente aquí en Hermosillo. ¿Qué le dices a toda la afición de Naranjeros? Que vengan, que asistan desde pretemporada, por favor, que vengan, nos apoyen, nos ayuden siempre apoyándonos en todo momento y que disfruten de lo que viene, porque de verdad es algo muy especial, Naranjeros teniendo de coaches a sus ex Naranjeros. Gracias. Gracias. Bueno, pues interesante todo lo que nos dice Juan Pablo Ramas a los compañeros de prensa de los Naranjeros de Hermosillo. Todo un veterano de los pitchers buenos que ha tenido este club a lo largo de su historia. Incluso en ocasiones ha sido refuerzo de equipos en playoffs de la Liga Mexicana del Pacífico. Así que una gran madurez. Incluso seres del Caribe también, Juan Pablo Ramas. De lo mejor que ha visto la pelota mexicana, sobre todo por el lado de Tabasco. Amigos, pues esto ha sido por hoy. Vamos a ver si hay algún mensaje de ustedes. Con todo gusto lo atendemos antes de irnos. Alguna duda por ahí que tengan y que crean que le podemos resolver. Bueno, pues parece que no hay nada. Juan Luis Bojorquez también va llegando. Muchísimas gracias. Y ya sabe, toda la información que pueda usted que quiera encontrar sobre el béisbol mexicano de Estados Unidos o del Pacífico, ahora que ya está comenzando, recuerden que ahí en www.strikeout.com.mx ya está nuestra página circulando y nuestras redes sociales, Revista Strikeout en Facebook, Rev-Strikeout en Twitter y Revista Strikeout en Instagram. Muchísimas gracias. Por aquí nos vemos mañana, Dios mediante, a las 9. Ah, bueno, le recuerdo, a las 9 tendremos el cafecito beisbolero, un servidor con un invitado especial, el umpire profesional Daniel Rubio. Vamos a hablar sobre su carrera, cómo se prepara un umpire, cómo vive en el béisbol, cosas que a lo mejor no sabemos del arte de umpire y que él, ya un veterano, veterano joven del umpire profesional, tanto en Liga Mexicana como en Mexicana del Pacífico, pues nos puede compartir. Hay invitados por si lo quieren ver desde las 9, 9 y cuarto de la mañana con Daniel Rubio Cárdenas. Ahora sí, muchísimas gracias y que Dios los bendiga.